mis amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Vive Pichincha. Estamos ya a poquitas horas que se nos acabe este largo feriado. Carlitos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nosotros felices. Buen día, Katy. Amigos, ¿qué tal? Gracias por estar en nuestra señal. Esto es Vive Pichincha y hoy tendremos un programa maravilloso. Recorreremos algunos lugares fantásticos y tendremos también la presentación de un documental realmente extraordinario. A una invitada especial, pero eso más adelante. Antes, conozcamos al cantón Pedro Vicente Maldonado, que está ubicado a pocas horas de la ciudad capital. Aquí, Carlitos, podemos disfrutar de un excelente, de un delicioso ceviche de palmito. Pero mejor no te cuento y veamos el siguiente video. A 3 horas de distancia de Quito, recorriendo una vía de primer orden como es la Calacalí La Independencia, se encuentra Pedro Vicente Maldonado, cantón privilegiado por su clima y entorno natural, lleno de montañas, valles, ríos y cascadas. Creado el 15 de enero de 1992, Pedro Vicente Maldonado es uno de los cantones más jóvenes de Pichincha, con aproximadamente 12.600 habitantes en una extensión de 656 kilómetros cuadrados. La gente de aquí, de Pedro Vicente Maldonado, es muy, muy trabajadora, muy, muy respetuosa en cada una de sus cosas que hacen, y eso es lo que le ha caracterizado siempre. Hermosos y llamativos lugares turísticos son la carta de presentación de este cantón, ubicado entre los 900 y 1.000 metros sobre el nivel del mar. Su clima promedio de 20 grados favorece además para el cultivo de café, cacao, plátano, palmito, caucho, pimienta, palma africana y bambú. Y frutos como el noni y el borojó son de gran demanda por su alto contenido nutricional y vitamínico. Las experiencias que se vive acá son muy hermosas porque los visitantes que nos vienen a visitar los recibimos con los brazos abiertos, ya que son merecedores de estar aquí en nuestro cantón, que es muy lindo. Aquí en el cantón Pedro Vicente Maldonado tenemos bellezas paisajísticas, ecoturísticas con muchas potencialidades. Pedro Vicente Maldonado también es una región muy rica en ganadería, que gracias a la producción exuberante de pastos, beneficia a la industria lechera. Esta tierra exótica de bosque nublado, húmedo subtropical y húmedo tropical, guarda además las más bellas especies de aves y mariposas de toda la región. Como somos parte del bioma del Chocó, tenemos una gran biodiversidad, tanto en flora y en fauna. Pongamos en el caso de fauna, especies o mamíferos bien importantes son el oso perezoso, que acá en la zona le llamamos perico ligero, el oso hormiguero, que es hermosísimo, tenemos guatuzo, guanta, saíno, cerdo salvaje, ardillas, comadrejas, perro de monte, bueno, infinidad de mamíferos. Y de las áreas más importantes que tiene gran demanda y gran acogida es el avistamiento de aves. Entonces, acá pertenecemos a la IVA del río Caone, con un total de 316 aves o especies registradas al momento. Y en flora, pues tenemos gran diversidad de flora, como ustedes pueden ver acá en los jardines, heliconias, bromelias, orquídeas, especies forestales nativas, endémicas. Hay bastante para ver. Sus innumerables ríos, cascadas y senderos son atractivos turísticos naturales que llaman la atención a los turistas, principalmente extranjeros. Es un sitio maravilloso, cerca de Quito, tranquilo. A los extranjeros da la impresión de estar en una selva. Lástima que hay muchos árboles talados, pero ojalá que esto se reforeste y que vuelva a ser, porque yo creo que de turismo daría mucho más que de ganado. Bueno, quedan fascinados porque aquí hay muchas cascadas, como una que está cerca aquí. Quedan fascinados con la naturaleza muy, muy distinta de sus países, de cantidad de flora, fauna, de los colibríes,
y de tranquilidad que reina aquí y de hecho que no está plagado con un montón de turistas, que también es ventaja para el turismo en Europa, que también tiene sitios bonitos, pero hay gente por todo lado. Es un sitio realmente ya conocido por algunas personas nacionales y extranjeros. Nosotros tenemos de todo un poco, ¿no? Como ustedes ven, el trapiche. Sí, tenemos a los lados bastantes cultivos tropicales. Realmente acá se puede tomar un baño en las cascadas, con unas lindas aguas que tenemos que son de riachuelos y no contaminados. Tenemos todavía el privilegio de encontrarnos en una zona muy conservativa, como sabemos que hay bosques primarios y bosques secundarios en esta zona. Sus senderos guardan helechos, bromelias, donde se pueden realizar caminatas y observación de flora y fauna, convirtiéndose en un excelente lugar para la aventura y el descanso. Entonces tú nos vas a decir, vas a probar y vas a decirnos qué te parece el jugo de caña. Primera vez en Ecuador, voy a probar esto. Salud. Salud, salud. Excelente, excelente. Las opciones son muchas. Gente amable le invita a que visite esta exótica tierra y sea parte de un extraordinario encuentro con la biodiversidad y la naturaleza. Ya lo vimos entonces, es el Cantón Pedro Vicente Maldonado, sí. Carlitos, y se convierte ya en una opción para disfrutarlo en estos últimos días de feriado, Carlitos. Así es, espectaculares cascadas, la flora, la fauna. Yo probé un jugo delicioso, el jugo de Arashaquebé, para chuparse los dedos. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Vive Pichincha. Ya regresamos, pero antes, no olvide escribirnos a vive@pichincha.gob.es. No se despegue de su pantalla. El gobierno de la provincia de Pichincha inició los trabajos de construcción de una de las vías alternas para el ingreso al Valle de los Chillos, que parte a la altura del Puente 9, pasa bajo la autopista y se conecta con la Avenida Amazonas en San Rafael, la misma que será pavimentada y complementada con un intercambiador en la intersección con la Avenida Ilaló. Esta obra es parte del gran proyecto vial para el Valle de los Chillos. Así, con el pago del peaje, construimos soluciones para tu movilidad. Gobierno de la provincia de Pichincha. Eficiencia y solidaridad. Nuestro trabajo se refleja en la sonrisa de miles de niños en Pichincha. Con el programa odontológico infantil Kiru y sus amigos, más de 74 mil estudiantes han recibido atención gratuita. Y seguimos trabajando para llegar a nuestra meta de 150 mil niños. La salud dental de nuestros niños y niñas también es nuestra prioridad. Gobierno de la provincia de Pichincha. Eficiencia y solidaridad. Estamos aquí de regreso en Vive Pichincha y por supuesto llegó un momento de recibir a nuestro invitado en esta mañana. Se trata de una mujer de empuje, una gran hermana, directora de la película documental Con mi corazón en Yambo. ¿De quién se trata? Se trata de María Fernanda Restrepo Arismendi. Los levantaba a las 6 de la mañana con música clásica. Salían como ratoncitos allá. Tres niños, buenos estudiantes, con salud. La vida iba muy linda y todo parecía normal hasta que todo va normal. Santi tenía 17 años cuando tomó su última foto. El nené tenía 14 y una energía interminable. 10 segundos. Solo esto me queda para recordarles una y otra vez. Yo tenía 10 años cuando mis hermanos fueron desaparecidos por la policía ecuatoriana. Él es mi papá,
Desde hace 20 años protesta todos los miércoles en esta plaza. Alguna vez me dijo, niña, uno sabe cuándo comienzan las luchas, pero no cuándo termina. Yo jamás he mandado a dar una paliza, pero el día que se la mande a dar, no sale de ella. Esa verdad es la que le pedimos al Estado. Y por esa verdad lucharemos y moriremos y lo que pase. No habrá ni perdón ni olvido. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Una mañana espectacular la que tenemos aquí y por supuesto nuestra invitada María Fernanda Restrepo Arizmendi, la directora de la película documental Mi Corazón en Yambo. Cuéntanos, María Fernanda, ¿cómo fue esta experiencia? Estuvimos en el lanzamiento, en el estreno de la película y fue un éxito rotundo. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, ha sido una experiencia muy dolorosa, pero necesaria. Necesaria para la familia, para mí como hermana y para un país, creo yo. Porque esta historia ya no es solo familiar, es la historia de un país. Y si a través de la memoria y del ejercicio necesario de la memoria podemos mejorar como personas y como país, qué mejor. O sea, se ha cumplido el objetivo. Sabemos que la película se estrenó el pasado 14 de octubre en los cines de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato también. Cuéntanos cómo hasta ahora se ha recibido este documental película. Bueno, sí, vamos en la segunda semana y media y bueno, parece ser que todo bien. Yo no he tenido tiempo ni siquiera de sentarme a ver cómo están las salas, ni he podido ir a ver. Me cuentan que la gente reacciona de distintas maneras, ¿no? Unas salen completamente en silencio y se quedan sentadas hasta el final en los créditos. Otras aplauden, otras gritan. Digamos, a lo largo del documental se les sale a la gente cualquier cosa de la emoción o de qué sé yo. Pues arranca muchos sentimientos, o sea, y sobre todo como que la gente está viendo el valor de lo que es luchar por la vida, de lo que es luchar por los hijos, por la familia, que es el núcleo más importante que un ser humano tiene. Con Mi Corazón en Yambo es el film de María Fernanda Restrepo. Vemos en el film a María Fernanda involucrada en la investigación, dando su testimonio. Obviamente es un film testimonial, ¿verdad? Sí. Cuéntame esta experiencia, ¿qué tiempo te llevó? ¿Qué tiempo te llevó la investigación? ¿Cómo lograste ingresar a cada uno de los lugares, las entrevistas? Bueno, el proceso del documental duró unos 4 años. Desde la concepción del guión, luego la realización, el rodaje y luego la edición. O sea, fue un tiempo muy arduo. No todo el tiempo estaba haciendo el documental. Yo tengo otros trabajos y otras cosas pendientes que hacer y que responder, ¿no? Pero, claro, fue muy duro, ¿no? Hubo un año en que no tuve vacación ni un día, porque entre el trabajo y el documental me copaba todo. Y poco a poco se fue haciendo la investigación muy, muy minuciosa, muy de sentarme horas de horas a buscar material de archivo, a ver, porque ese proceso lo hice yo, y luego subir cassette por cassette. Y son VHS, y son Betamax, y son otros formatos. O sea, es un proceso muy complejo y que lo llevé así, ¿no? Bueno, María Fernanda, y sabemos que como todo proyecto cinematográfico tiene algo por ahí, algún inconveniente, ¿tú tuviste algún inconveniente durante el rodaje de la película? No, digamos, inconvenientes no. Fue muy duro, hubo encuentros inesperados casi que no recuerdo ni qué hablaba yo cuando tengo este encuentro duro y brutal con una de las implicadas, la subteniente Morán, de repente que me la encuentro en una fiesta y cosas así, pues esas eran las dificultades emocionales, más no de la realización. O sea, cómo entré a los lugares, tuve apoyo con permisos desde el Ministerio de Gobierno para hacerlo. Entonces, pues claro que yo no entraba diciendo soy Fernanda Restrepo porque me cerraban la puerta en la cara, ¿no? Vengo a hacer un documental sobre, qué sé yo, cualquier cosa, la institución.
como tal. Y así se grabaron los espacios vacíos que vemos en el documental, el ex SIC, que ahora es del Regimiento Quito, en Pusuquí, y distintos lugares, ¿no? Estamos con María Fernanda Restrepo y vamos a conocer un poco más la vida de esta gran mujer, hermana y también una gran productora de televisión. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más aquí en Vive Pichincha. El gobierno de la provincia de Pichincha inició los trabajos de construcción de una de las vías alternas para el ingreso al Valle de los Chillos, que parte a la altura del Puente 9, pasa bajo la autopista y se conecta con la Avenida Amazonas en San Rafael, la misma que será pavimentada y complementada con un intercambiador en la intersección con la Avenida Ilaló. Esta obra es parte del gran proyecto vial para el Valle de los Chillos. Así, con el pago del peaje, construimos soluciones para tu movilidad. Gobierno de la provincia de Pichincha. Eficiencia y solidaridad.